Después de 2 años se reedita el clásico porteño en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Para saciar un poco la ansiedad, la manija, vamos con un juego. Armamos un 11 histórico de Huracán con jugadores que quedaron marcados en los duelos contra San Lorenzo. El arquero es un hombre muy querido independientemente de sus cualidades técnicas. Hablo de Héctor Baley, que atajó en el globo entre el 76 y el 78, fue campeón del mundo y fue el arquero del memorable equipo del Gitano Juárez que le ganó 5 veces a San Lorenzo en un año. Y con esta foto, única. El lateral derecho lo aporta mi gran amigo y colega Gustavo Roberto Quinteiro. Abelardo Chévez, defensor de Huracán entre el 76 y el 81. Según cuenta Globopedia, gran fuente de consulta quemera, lo recomienda René Houseman a partir de que el loco iba a ver a Defensores de Belgrano y sugirió su contratación. Allí va Soto. ¡Gol! ¡Murcio! ¡Gol! Murcio se gana un lugar en el equipo por este gol en el Apertura 2000, que fue triunfo para el Globo 2-1, el otro tanto lo marcó Iván Gabrich, y por la manera de vivirlo. Como un hincha más, este uruguayo, adoptado por el pueblo quemero, siguiendo los pasos de su compatriota Pedro Barrios, 93 partidos, 17 goles con la casaca quemera para Patota. Paolo Gols probablemente sea el nombre que se imponga con más facilidad, porque no solamente le convirtió 3 goles con Huracán a San Lorenzo, sino que también le marcó con Lanús y Colón. Pero en lo que respecta al clásico porteño, este fue el primero. En el regreso de Huracán a primera, Apertura 2007, rápidamente marcaba el empate Paolo, Huracán empezaba perdiendo en el nuevo gasómetro, y en la Bombonera, el 1-0 en el Clausura 2009, el recordado triunfo del equipo de Ángel Capa. El restante fue derrota para Huracán por 4-1. El lateral izquierdo es el lobo Jorge Carrascosa, que compartió equipo con Baley y Chévez en el 76, pero antes había sido campeón en Huracán, que lo quiso llevar también a la selección. Era su capitán en el recorrido previo al Mundial, pero terminó renunciando por motivos ideológicos. Miguel Ángel Brindisi probablemente integre el 11 ideal de la historia de Huracán, es el segundo máximo goleador del globo, el tercero en las ediciones de los clásicos, contando jugadores de Huracán y de San Lorenzo, capitán del equipo del 73 y uno de los que más veces vistió la casaca quemera. Acá ya advierto que me tomo una pequeña licencia y no tiene que ver con que este golazo de Toranzo terminara en derrota para Huracán, sino más bien con la oposición. Va a quedar un medio descompensado, pero vale la pena. El centro de Toranzo. Con este triunfo, Huracán bajó a San Lorenzo de la punta del campeonato. El Pato es el único de este equipo, ya les adelanto, que está en actividad. ¿Podrá sumar capítulos en la historia de los clásicos? Este es un golón de otro de los que le convirtió y mucho a San Lorenzo en los 70. 8 goles de Carlos Babington frente al Ciclón en los clásicos. 2 etapas como jugador. También baluarte, por supuesto, del campeón metropolitano 73. Amerita un mediocampo de este tipo, ¿no? Buen pie con Miguelito, el Pato y el Inglés, que de esta manera le pegaba los tiros libres. Emilio Baldonedo encabeza la delantera, el tridente ofensivo, el verdugo. Jugó entre 1935 y 1945, es un histórico jugador de Huracán, le marcó 8 goles a San Lorenzo y es el tercer máximo goleador del club. Estas buenísimas imágenes son de Huracán Retro y acá lo vemos junto a Tucho Méndez y Más Antonio, que por supuesto integra este 11. Sinónimo de gol y guapesa, Herminio, goleador entre 1931 y el 43, con otro periodo en el globo, en 1945, 10 tantos frente a San Lorenzo, segundo máximo artillero del clásico detrás de San Filippo, que metió 16 goles para el Ciclón, máximo goleador en la historia de Huracán, el tercero en la historia del fútbol argentino. El loco siempre está, este es uno de los goles que le convirtió René Orlando Houseman a San Lorenzo en aquella racha del 76, jugador quemero entre el 73 y el 83. Un título histórico y miles de gambetas. Este equipo imaginario sería dirigido por Miguel El Gitano Juárez. Fue el técnico entre el 76 y el 77. Para muchos, un equipo que estuvo por encima del campeón metropolitano 73, que no tuvo corona porque perdió la final contra Boca, pero que en ese campeonato le ganó 5 clásicos a San Lorenzo. En esa temporada, 5 veces enfrentó al Ciclón y las 5 las ganó. Seguramente en este 11 haya quedado afuera algún jugador importante. Los invito a participar, a comentar, a opinar quién creen que debería haber estado también en esta formación. Tanto, ¿por qué no?, ideal para enfrentar a San Lorenzo. Pero hay uno
que se caería de Maduro y por eso va a ser parte del bonus track. Hablo, por supuesto, del Negro Herrero, autor de este gol para el triunfo de Huracán 1991 en el clásico disputado en cancha de Ferro. La bienvenida es urgente para Huracán. El toque al medio, le tocó Herrero, se viene, atención, Herrero se frenó, le puede pegar, qué bien, qué golazo. ¡Gol! De Huracán. ¡Gol de Huracán! Un golazo extraordinario de Herrero. Un par de amagues, hasta tuvo tiempo de frenarse, de acomodarse para la zurda, tocar suave aquel palo donde no había nadie de San Lorenzo. Van 32 del segundo tiempo, Huracán 1, San Lorenzo 0.